La construcción fue una de las que aportó e importante a la recuperación del empleo en la provincia de Santa Fe y se pudo desplegar un nivel de obra pública en cada pueblo y en cada ciudad. Sin duda que estamos en un ritmo que queremos sostener para el 2022, por lo que significa la construcción y lo que moviliza, pero además por las obras necesarias, las que tenemos que terminar, que están iniciadas en lo que fue todo este año y algo del año pasado, y nuevas. Estamos con un muy buen ritmo de obras, no solamente finalizar las que estaban empezadas, empezar obras históricas, la que mencionaba recién, agua potable y la ampliación de la planta potabilizadora en Santa Fe, pensada y esperada durante muchísimos, muchísimos años, la vamos a poner al día y eso te da una proyección para el futuro, las rutas transversales, los gasoductos, desde el programa de obras menores, desde el programa Incluir, donde hay mucho de saneamiento, porque lo que queremos es que cada pueblo pase algo, que en cada pueblo cada vecino sienta que se está moviendo, que algo se construye, que algo está cambiando, que hay futuro para quedarse en el lugar porque mejoran los servicios, porque mejora la infraestructura. Y tenemos un gran desafío de una ley que peleamos mucho, que se demoró más de un año, que es la de conectividad, para llevar a cada pueblo y a cada ciudad fibra óptica del máximo nivel de prestación para tener un internet de alta calidad. En definitiva, lo que estamos buscando es con la obra pública y con la inversión pública generar una provincia integrada en su territorio y equilibrada poblacionalmente. Tenemos pueblos hermosos, tenemos pueblos que tienen que crecer, que tienen que fortalecerse. ¿Cómo pasa eso? Y cuando alguien ve que en su pueblo pasan cosas, que tiene agua potable, que tiene cloacas, que el centro de salud mejoró, que la escuela tiene hoy las posibilidades de formar, que tenemos internet en el pueblo y no hay que irse al lugar más cercano para poder trabajar. Estas son las cosas en las cuales la pandemia también dio lecciones. Y es la búsqueda de calidad de vida. Un año marcado por obras, pero esas obras había que planificarlas, había que proyectarlas, había que gestionarlas. Y eso es lo que hicimos durante toda la pandemia y hoy los frutos están a la vista de todos. Más de 270 obras, más de 3.000 puestos de trabajo creados, más de 2.000 millones puestos en obras públicas. Estamos muy contentos, esperamos que el 2022 sea mucho mejor. Pero logramos superar las obras del 2021 en distintos barrios, en distintos lugares. Pero eso sí, sabemos que la obra pública dinamiza, sabemos que cambia la vida de la gente y vamos detrás de ese camino. Estamos celebrando el Día de la Construcción y, como quien dice, cerrando el año después de mucho trabajo que se vino dando y que fue aumentando a medida que transcurrían los meses. Así que estamos muy contentos en poder llegar a un final de año con mucho trabajo y con mucha expectativa para el que se avecina. Respecto a lo que es obra pública, estamos, te podría decir, todas las empresas con trabajo, abarcando lo que es obra vial, vivienda, saneamiento, de todo tipo de obra. Y en lo que es privado, como ustedes podrán apreciar en la ciudad, también está en su auge la construcción de edificios y edificaciones privadas a través de los desarrolladores. Lo que le estábamos solicitando al gobernador y a la ministra es un poco informatizar el registro de licitadores, que de hecho ya está trabajando el gobierno en eso, y después es acelerar el tema de los índices de la Dirección General de Variaciones de Costo, que sí, eso sí está un poquito atrasado. Son pedidos que, si bien nos afectan de manera a nosotros los constructores, los venimos trabajando ya con el gobierno, pero bueno, notamos que por ahí es un poco lento, por eso un poco la insistencia, ¿no? Pero no es que no se esté trabajando en este momento. El intendente, justamente, quedaron algunos certificados de la gestión anterior, por supuesto que no corresponde a la gestión del intendente Jatón, pero que bueno, no tienen cerrados los circuitos administrativos y bueno, es un poco lo que estamos reclamando, es que queden cerrados el circuito administrativo de esos certificados. ¿Qué esperan para el año 2022? Bueno, mira, para el año 2022 la verdad que las expectativas son las mejores. Ustedes habrán escuchado a la ministra recién el abanico de obras que mencionó que se están ejecutando y las que vendrán.